Aquí entre nos la entrevista en RR Noticias. Con gusto saludo esta mañana a la licenciada Irma Morales Rivera, quien es la coordinadora del Servicio Profesional de Carrera policial en la policía estatal. Bienvenida Irma, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, muy bien, gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno pues platiquemos acerca justamente de la gran opción para los chavos que nos están escuchando en este momento, la posibilidad justamente de poderse unir a la policía estatal. Claro, mira, me vengo a comentarte un poquito sobre la convocatoria que se encuentra abierta de policía estatal. Eh, actualmente nosotros tenemos eh, la intención de seguir las instrucciones del señor gobernador Mauricio. Curi, que es contar con más y mejores policías, uh -huh. por lo que la policía estatal cuenta con la convocatoria abierta. Y va dirigida para mujeres y hombres que estén interesados y que tengan la convicción de servir a la ciudadanía. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos? Eh, primeramente, que tengan 18 años, o sea, que sean mayores de edad, y uh -huh. hasta 34 años, hasta el momento de registro de la convocatoria, que cuenten con bachillerato concluido, y para los varones es indispensable que cuenten con la cartilla del servicio militar liberado. Correcto, perfecto. También un asunto importante, el, eh, eh, evidentemente se tiene que cumplir con algunas cuestiones de carácter técnico, eh, el perfil este, psicológico, el perfil médico, pero ¿qué oportunidades le brinda el día de hoy la Policía Estatal a quien quiere formar parte de sus filas? Bueno, mira, la verdad es que el secretario convencido de la labor de la función policial... Ha realizado grandes acciones como el día de hoy es que eh, la policía estatal cuenta con uno de los mejores sueldos a nivel nacional. Uh -huh. eh, al día de hoy se les está pagando 20.200 pesos cuando inicias como policías uh -huh. y además de eso contamos con diferentes prestaciones como lo es 70 días de aguinaldo, el servicio, este, el seguro social, contamos con eh, pago de despensa. Los compañeros pueden adquirir también eh, cierto tipo de eh, remuneraciones, digámoslo, o, o le llamamos eh, eh, estímulos por desempeño, claro. por capacitación, por otras cosas, entre, entre muchos, ¿no? Y dentro de la secretaría contamos con servicio psicológico oportuno, sobre todo por esta idea de que el secretario tiene para que nuestros policías se encuentren en la mejor condición, uh -huh. ¿no? de, de, de poder realizar su labor. Eh, tienen comedor gratuito, gimnasio gratuito, entre otras muchas cosas que podemos ofrecer. Hay que destacar amigas y amigos que la policía estatal es una de las corporaciones mejor evaluadas a nivel nacional, obviamente con eh, eh, pues eh, altos estándares y la verdad es que a mí me da mucho gusto que cuando eh, hay personas que vienen de otras eh, partes del país y no notan obviamente, la calidad profesional que tienen nuestras eh, eh, corporaciones policíacas de todos los órdenes aquí en, en Querétaro, pues ese, eh, además lo comparan con lo que les pasa en otras partes del país, donde la verdad es que hay un, eh, hay niveles que son pues eh, francamente preocupantes en el tema justamente de la capacitación, pero también de la profesionalización del servicio policíaco. Por eso me llama mucho la atención cómo inclusive se le ha dado un impulso durante esta administración, no solo con mejor capacitación, sino también con eh, mejores equipos y una renovación total de la policía. Así es, realmente eh, la Policía Estatal está comprometida en tener a la policía más profesional y capacitada para que le podamos brindar el mejor servicio a los ciudadanos. Como bien lo han visto, hemos tenido capacitaciones con el FBI, con la Policía Nacional de Colombia, muchos compañeros de otras instituciones igual nos ayudan a que, a que uh -huh. nuestros muchachos puedan seguir profesionalizándose y ser todavía mejores para, para la ciudadanía. Irma, si yo quiero conocer más datos acerca justamente de, de los requisitos y aparte las oportunidades profesionales que brinda la Policía Estatal, ¿a dónde puedo comunicarme? Eh, tenemos una llama eh, una línea directa de la Secretaría, es el

Y nos pueden localizar en tres extensiones, la 10422, veintidós, la 10426 veintiséis y la diez cuatro veintiocho. Ahí con gusto todo el personal de carrera policial les podemos atender por llamada. En caso de que no lo puedan hacer, en la página de Facebook de la Secretaría se encuentra la, la liga de la convocatoria completa, la cual descarga obviamente paso por paso eh, lo que tiene que seguir un, un aspirante que esté interesado. Y si no alcanzaron a apuntar el número, no se preocupen, es bien fácil entrar a la página de la Secretaría de Seguridad, la cual es. Es Secretaría de seguridad ciudadana, tal cual lo van a encontrar en Facebook y ahí van a estar todas las publicaciones. Perfecto. Y también está la página SSC, que son las iniciales de Secretaría de Seguridad Ciudadana, qro.gov.mx, donde también van a encontrar toda esta información. Para quien ya alcanzó a eh, tomar la, la pluma y el papel, nuevamente el teléfono de Irma. Claro que sí, es 442-309-1400, extensión 10422-10426 y 10428. Te agradezco mucho la oportunidad de estar con nosotros esta mañana Irma agradecerte la oportunidad de pues, eh, brindarle esta herramienta a las eh, chicas y a los jóvenes que nos están escuchando en este momento ¿de qué edad? ¿a qué edad es la convocatoria? entre 18 y 34 años de edad perfecto, Irma gracias por estar gracias, con nosotros esta mañana, gracias les ha acompañado la licenciada Irma Morales Rivera, coordinadora del servicio profesional de carrera policial de la Policía Estatal en Querétaro gracias Irma, buen día, buen día, gracias ahora son las siete con 49 los deportes.